Hay una presencia, wow, poderosa en esta casa. Creo que vamos de gloria en gloria. Creo que hay una presencia aún más tangible que esta mañana. No sé, eso significa que Dios está obrando en lo grande, en lo milagroso. Sabemos que Dios está en control y cosas grandes han de suceder cuando el pueblo alaba a Dios. Me alegro que están todavía aquí. Me alegro que los que todavía están de pie. Amén, los que todavía están de pie. Digo de nuevo, gracias a Dios los que están de pie adorando a Dios. Aleluya. Lo vuelvo a decir, gracias a los que están de pie. Aleluya. Los que no están cansados, los que vinieron a adorar a un Cristo glorificado, los que no están deprisa, los que están diciendo, Señor, envuélveme en tu grandeza, en tu presencia, cúbreme con tu gracia. Estoy hablando de aquellos que están dispuestos a pararse de pie y honrar no al pastor, sino al Rey de Reyes y Señor, y su palabra que da vida, su palabra que da esperanza, su palabra que vivifica, su palabra que renace en nosotros y nos hace nueva criatura, su palabra que transforma, su palabra que liberta y sana a los enfermos. Aleluya, su palabra que no regresa vacía, que cuando es enviada hace lo que fue enviada a hacer, porque es una flecha que se envía de propósito, una flecha que se envía de grandeza para tu vida, que lo mejor está por venir. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Si le va a dar un aplauso nuevamente, que la región lo sienta, que los principados lo sienta y se frustran porque no pueden comunicarse, porque hay un pueblo que está adorando. Creo que hay cadenas que se rompen. Aleluya. Se puede sentar, pero no sienta su alabanza. Creo que le voy a durar 20 minutos, 25 minutos hoy, para que se gocen. Quiero ponerle como título a esta predicación, o le he puesto: reclama tu voz. Toca a tu persona, la persona que está a tu lado, dígale: reclama tu voz. Dígale nuevamente: tú tienes una voz. Tú tienes una voz que Dios quiere escuchar. Tú tienes, aleluya, un clamor que Dios quiere escuchar. Vengo a predicarle a esa mujer que está sufriendo, esa madre que sufre en secreto por una hija o hijo o un esposo, que lucha en secreto diciendo: Señor, necesito un milagro en mi casa. Vengo a buscarle, a predicarle a esa persona que está sentada aquí, que se siente menos, aleluya, se siente incapaz, se siente, aleluya, en una temporada que nada le sale bien y nadie le escucha, o se siente aislado o alejado, o aleluya, o empujado por la sociedad o por el hombre. Vengo a hablarle a aquel inmigrante que se siente, aleluya, que nunca va a lograr los sueños, aleluya, en este país. Vengo a decirte que Dios hará algo grande en tu vida, y Dios no se ha olvidado de ti, y que lo mejor está por venir para tu vida. Vengo a hablarle a alguien y decirle: no te rindas ahora, porque Dios te escucha y te ve, porque está buscando a alguien que sea persistente, alguien que empuje y pelee para recibir su milagro. Habrá valientes aquí que vinieron el día de hoy diciéndole: Señor, yo ando en busca de cambio, yo ando en busca de un milagro, y no me voy a quedar sentada o sentado. Voy a luchar y voy a venir hacia adelante hasta que venga mi milagro, porque lo necesito, y lo necesito hoy. Habrá alguien aquí desesperadamente diciendo: Señor, necesito tu ayuda. Hay cosas espirituales que tú no puedes resolver, hay cosas que el dinero no puede comprar y la gente no te pueden ayudar. Solo Cristo lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer a través de la fe. Habrá alguien aquí en esta casa con fe que le diga: Señor, cuenta conmigo, yo voy la extra milla, porque necesito un milagro. Quiero predicar de la mujer cananea el poder de la perseverancia y gran fe. En este asunto de caminar del Señor necesitamos gran fe. No podemos ser cristianos, hombres o mujeres normales. Aquí hay que batallar y creer su palabra, y creer que si Dios lo dijo, Él lo hará.
Y cuando Dios habla, las cosas no se van a parecer como tú piensas que debe de parecerse. Las cosas no van a suceder a tu conveniencia o como tú lo planees o como tú quieres que suceda. Va a suceder porque Dios lo dijo, pero no a tu manera. Pero tienes que tener fe para creer que aunque se sienta que Dios está en silencio, Él está trabajando a tu favor. No te rindas, porque aunque tú creas que no te escucha, vengo a decirte que Él te está escuchando cada palabra que sale de tus labios, cada queja, cada dolor, cada sufrimiento. Dios lo está viendo, y la palabra me dice a mí que el que cree en Jehová, todo le sale a bien. Y aleluya, que todo obrará para bien para aquel que cree en su palabra. Que aunque tú estás en ese dolor o piensas que Dios no va a resolver el asunto, Él lo está trabajando. Pero para entender la profundidad de la situación cuando se trata de la cananea, la mujer cananea, tenemos que entender un poco la historia de los cananeos. Podemos leer en el libro de Génesis, y van a estar en el old group. En el libro de Génesis encontramos la maldición que le llaman la maldición de Cam. Se describe como una maldición que fue impuesta sobre el hijo de Cam, Canaán, por Noé. So, Noé en ese entonces, aparentemente Dios le dio una autoridad y un poder a Noé, que dice que hasta los animales temían a Noé. Hasta los animales tenían autoridad, como se le dio a Adán y a Eva. Como se le dio a Adán la autoridad, también lo tenía Noé. Y hay un asunto bien complicado familiar ahí que causó esa maldición. Cuando ustedes tengan tiempo, váyanse a Génesis capítulo 9 y van a leer la historia de dónde salió esa maldición. Y dice lo siguiente en Génesis 9:25: Noé dijo: maldito sea Canaán, que es el nieto de Noé. El más bajo de los esclavos será para sus hermanos. Así que ahora con eso nada más entendemos que los cananeos eran un pueblo que llevaba una maldición. Digan conmigo: maldición. O sea que eran enemigos del reino, enemigos de los judíos cristianos. Entonces había una separación. Digan conmigo: separación. Entonces ya se consideraban que eran como lo que llamamos gentiles. O sea que no eran judíos. Y encima que no eran judíos, llevaban una maldición. O sea que los beneficios y las bendiciones que llegaban no eran para ellos. Gentil es una palabra que hoy suele significar a alguien que no es judío. Un forestero, un extraño, una persona de otro pueblo, nación, como los amalecitas, las siete naciones de cananeas, las naciones del mundo, los samaritanos, lo consideraban gentiles. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el evangelio vino también no solamente para los judíos, sino para los gentiles? Pero en el ministerio, al comienzo del ministerio de Jesús, Él iba hacia una misión para alcanzar a todos los judíos primero. Entonces se parecía como que era solamente Cristo Jesús para los judíos, y no era cierto. Entonces quiero llevarte a Números capítulo 13:2 para que tengan un poquito más de información, un trasfondo de este mensaje. Usted se acuerda que habla sobre cuando Moisés envió los 12 espías a explorar a Canaán. O sea que Canaán, usted ya sabe de dónde viene. Entonces los que estaban en Canaán eran los cananeos. Entonces en número 13:2 sabemos que es la tierra prometida, y sabemos que hubo una batalla, y entendemos que también se le dijo que lo que esté allá dentro de Canaán, el pueblo no podía acostumbrarse. El pueblo, cuando conquistara Canaán, no podía adaptar las costumbres de los cananeos. Amén. Estamos en la misma página. Vamos en Deuteronomio capítulo 9:5. Mira lo que dice aquí. Me encanta esta porción de la escritura, y hay una revelación profunda ahí. Y dice: no es por tu justicia ni por tu integridad que vas a entrar a tomar posesión de esta tierra. Dios le dice al pueblo:
No es por tu justicia ni por tu integridad que vas a entrar a tomar posesión de esta tierra. Pero a causa de la maldad de esta nación, el Señor tu Dios las expulsará delante de ti para cumplir lo que juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Y me detengo un poquito aquí. Leyendo esto, ¿cuántas bendiciones nosotros tenemos sin merecerla? Porque otros están orando y clamando por nosotros. Porque tengo padres. Yo soy de padres inmigrantes. ¿Cuántos son de inmigrantes aquí? ¿Cuántos son inmigrantes? Yo soy dominicano de padres inmigrantes. Aunque nacido y criado en Nueva York, soy de padres inmigrantes. Entonces había muchas barreras y muchas cosas porque soy inmigrante. Los inmigrantes sufren, aleluya, muchas cosas. Pero gracias a Dios que mis padres oran y son hombres y mujeres de Dios que buscan el reino de Dios. Y por ellos yo soy bendecido hoy. Que no merezco las bendiciones que tengo, pero por ellos la bendición llegó. Ahí, no por mi integridad, no por mi devoción, pero porque alguien está pagando un precio por mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está pagó un precio y hoy tú eres bendecido también. A ver, no porque tú te lo mereces, no por tu integridad, es porque Cristo pagó un precio. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Gracias por la gente, el pueblo cristiano que ora por ti, los pastores. Hay bendiciones que tú tienes que tú no te lo mereces, pero alguien está dando rodillas para que Dios bendiga a tu familia y te sane y bendiga a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Esta batalla tú no la ganaste sola, tú no la ganaste solo. Hay gente y el pueblo tiene que reconocer eso, que hay muchas batallas que tú has ganado sin saber que fue otro que te la ganó por ti. Nadie adora. Por eso que entra la humildad y el agradecimiento, una postura de agradecimiento, porque yo sé que solo por la misericordia de Dios y por otros que marcaron la diferencia en mi vida y abrieron camino, yo estoy parado en este altar hoy. Y a Dios sea la gloria por la gente fiel. Gloria a Dios. Dale la mano al que está a tu lado y diga: gracias por orar por mí, gracias por estar a mi favor, gracias por clamar que Dios me bendiga a mí. Yo te bendigo a ti en el día de hoy. Bendice a tu hermano, dígale: te bendigo para que Dios bendiga tu casa. Le doy gracias por la fidelidad de Dios. Entonces hubo una misión de entrar, una misión clara cuando entraron a Canaán. Y dice la escritura que no debían de dejarse ellos influenciar por las prácticas malvadas de los cananeos, ni por el sistema culturales que formaban el respaldo hacia la idolatría. O sea, hay muchas bendiciones en ese terreno, pero hay que ver limpieza. Hay bendiciones que Dios te da, pero hay que limpiar el terreno primero antes de poner bandera. Cuando hay cosas que Dios te va a dar y te va a dejar entrar en posición, en el negocio, en situaciones, pero tienes que limpiar y santificar ese lugar y no contaminarte y no adaptar las cosas del mundo con nadie adora en estas horas. Aleluya, estoy bendecido, pero no puedo hacer las cosas que están a mi alrededor. Pero la persona principal que quiero utilizar y desarrollar este mensaje es la mujer cananea, que se encuentra, lo que están tomando nota, en Mateo capítulo 15, 21, 28. Y dice lo siguiente, quiero que estén pendientes. Y Jesús fue de allí y se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que de aquella región salió y gritaba: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Ya sabemos que los cananeos no eran gente que estaban en el templo, no era gente que eran del el grupo de los judíos que andaban y de los discípulos. Ellos no tenían mucha palabra del monte que Jesús habló. Sin embargo, esta mujer reconoció, siendo fuera del grupo, siendo un gentil, tuvo palabra, pudo reconocer que él era el maestro, que era el Dios todopoderoso, y lo llamó hijo de David. Ella dice: y mi hija está gravemente oprimida por un demonio, atormentada. Pero el Señor le respondió una palabra
El Señor y mi hija está gravemente oprimida por un demonio. Pero él no le respondió una palabra. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo: quítala de aquí. Ella clama y él le dice: quítala de aquí, porque ella está en busca de un milagro. Pero los discípulos le están diciendo a Jesús: ella no merece un milagro. Cuando alaban a Dios, ella no merece ser libertada o su hija ser liberada, porque ella no es de nosotros. Aleluya. Cuando dicen amén esta hora, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y Jesús le dice: solo fui enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y cuando Jesús le dice eso, pero ella vino de rodillas delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Respondió: no está bien quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ay, Dios mío. Jesús le dice: no, no es lícito de yo quitarle el pan a los judíos, porque vino a una misión, y darse a los perros, porque ella era enemiga de Dios. Pero ella dice lo siguiente: sí, Señor, pero hasta los perros comen la migaja que caen de la mesa. Cuando dicen amén esta hora, hasta los perros comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: oh mujer, grande es tu fe, que te haga como desea. Y su hija fue sanada al instante. Estoy buscando una mujer que le diga: aunque me rechacen, aunque me diga que no valgo nada, aleluya, aunque me llamen perro muerto, aleluya, yo voy en busca de mi milagro, cueste lo que cueste. A su nombre damos gloria. Tengo un aceite que todas las cosas que me dicen me resbala, porque mi prioridad es que mi casa esté libertada, que mi casa esté sanada. A su nombre damos gloria. Estoy buscando gente que no se dejen llevar por los comentarios de otros, o por el rechazo de otros, o que otros te digan que tú no cualificas, no te parece a mí, que te llamen perro, que te digan que tú no sirvas para nada, que tú digas: por lo menos voy a llegar nuevamente. Pero el tema es: pero ella llegó nuevamente. Ella llegó y dijo: a mí no me importa, porque yo necesito. Habrá alguien con una actitud así que diga: a mí no me importa que los doctores me digan esto, que la gente me negue y no me cojan el seguro, yo necesito un milagro. Esa mujer tenía gran fe, y Jesús dijo: que gran fe. Otra vez la fe es activada de un gentil. ¿Usted se recuerda aquel general que también necesitaba un milagro? Era gentil. Y Jesús también hizo, él dijo: solo di la palabra. Aparentemente la gente de afuera sabe más que la gente de adentro. Tienen más fe que la gente de afuera a veces que la gente misma de adentro, que saben la verdad. Nadie adora. Que se te haga tu deseo. Y la niña fue sanada al instantemente. Esta historia también se encuentra en Marcos capítulo 7, 24, 30. Esta historia habla de una mujer que no le importó nada, absolutamente la política o la división del mundo. Ella lo que le importaba era la liberación de su hija. Y esta historia nos habla de una gran fe, de una fe. No habla de oración, no habla de persistencia, no habla de amor, no habla de que aunque tú tengas adversidades reales, no importa. Lo que Dios dice es lo más lo que importa, y no lo que la gente te reporta, o que la gente te estén contigo, no estén contigo, no importa. Lo que importa es lo que dice Jehová de ti, en lo que Jehová ha hablado de ti, es lo que importa. Esta mujer se acercó, esta mujer cananea, y le pide ayuda al Señor. ¿Habrá alguien aquí buscando ayuda? Y se siente como que Dios no le está escuchando. Pero ella cayó de rodillas: maestro, ayúdame. La mujer pide que Dios sane. Me encanta esta historia, porque esta mujer está luchando para la liberación, no de ella, pero de su casa, de su hija. Habrá gente aquí luchando y orando por un familiar, dando guerra espiritual por un esposo. Tú vienes al altar, tú dices: Señor, yo vengo, yo estoy bien, pero vengo por mi primo, vengo por mi madre, vengo por mi padre, vengo por mi hijo. Estoy representando un caos en la familia de fulano, pero conozco su historia, sé lo que está pasando. Habrá alguien aquí que dice: me quito yo, pero me pongo para que otro sea bendecido. Aleluya. Eso es lo que hizo esta mujer de fe. Esta mujer no necesita un milagro, pero mi hija
está poseída por demonios. Usted sabe que estamos viviendo un tiempo de guerra espiritual en las escuelas. Demonios y espíritus que están tomando posesión de nuestros hijos. Pero gracias a Dios que en el día de hoy, en esta casa, en esta iglesia, se va a levantar mujeres y hombres de Dios que van a guerrear por su generación y por los nietos y por los hijos y los hijos de tus hijos. Que digan, no, 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 en mi casa estos demonios no van a reinar. En mi casa va a haber liberación. En mi casa no va a haber gente atormentada, ni mis hijos queriendo quitar su vida. Denle un aplauso al Señor, porque en esta casa no va a suceder. Aleluya, aleluya. Yo siento a Dios, yo siento como que ya es un milagro, aleluya, desatándose en la casa de muchos aquí. Aleluya, la guerra que no, tú no ves con tus ojos que está sucediendo, son espirituales. Pero hoy cancelamos toda la trampa del enemigo. Hoy cancelamos todos los ataques. Hoy cancelamos todo lo que no es de Dios. Hoy le damos, aleluya, fin a todo ese espíritu que se ha levantado para traer caos a tu casa. Ella cae de rodillas, aún sintiéndose que no merecía el milagro, sabiendo todo lo que carga. No soy de las judías, ellos no nos hablan, pero ella estaba dispuesta a entrar a una situación caótica. Ella estaba dispuesta a entrar a un sitio donde ya sabe que no va a ser aceptada, que no cualificaba. No tiene ni nombre. La Biblia ni tiene un nombre para ella. Entrar a un sitio hostil. Hostil, ¿cómo se llama? Hostil. Un sitio donde saben que yo no pertenezco. Dios está buscando madres que no se rindan. Padre que diga, no, quizás yo no pertenezco aquí, pero voy en busca de un milagro. Me paro firmo, toma toda la vergüenza, todo lo que me digan, aleluya, y me va a resbalar, porque lo que me importa aquí es que mi casa sea libre, es que mi familia sea libre. Yo voy a guerrear, aunque me escupen en la cara, aunque me digan perro muerto, aunque me digan tú estás loco y perdiste tu cabeza. Yo me paro por mi casa, me paro por mis hijos, aleluya, aunque digan que no es para mí el evangelio y Dios no tiene un milagro para mí. Yo me paro. Habrá alguien que se para en fe y dice, Señor, a mí no me importan los comentarios, los bochinches, lo que sea. Yo voy por mi milagro. Come on, yo voy por mi milagro. Yo voy por mi sanidad. Yo voy en busca que mis hijos sean libres. Yo siento a Dios. Sube la alabanza, sube la alabanza. Yo voy en busca de misericordia. ¿Usted ha visto a alguien que usted conoce, familiar, sufrir? ¿Ah? ¿Usted ha visto a un hijo en un dado momento sufrir? Como madre, dime la verdad, como padre, usted no dice, Señor, quítale ese sufrimiento, pónmelo a mí. Ponme ese sufrimiento a mí, porque es muy joven que mis hijos estén pasando por eso. Uno quiere quitarle la cruz. Esa es la pasión que tuvo esa mujer. Quítale los demonios a mis hijas. ¿Has anhelado sufrir por otro? El amor de una madre lleva a esta mujer a encontrarse en medio de un grupo de hombres extranjeros y la impulsaron. No querían que ella se quedara. Por ella, como quiera, avanzó y luchó para ver su milagro. ¿Cuántas veces te han empujado? ¿Cuántas veces te han dicho, y quién eres tú? Tú no llegaste ayer. Mira todo el pecado que tú has hecho. Mira todo el pasado tuyo. Tú no tienes derecho por un milagro. Pero Dios nos dice en esta hora, si clamas a mí, si buscas mi rostro, si te acercas a mi altar, tu milagro es tuyo. Tú te mereces un milagro. Vengo a decirle a alguien, no te rindas en esta casa. Tienes años clamando, años llorando, y Dios te dice, te escuché en el día de hoy. Te escuché, aunque otros se han olvidado de ti, aunque otros te rechacen, o que te digan que tú no hablas bien, que quién eres tú, no tienes estudios,
A Dios no le importa si tú tienes estudios o nada. A Cristo no le importa si tú has sido educado o nada. Él vino para darte salud y vida en abundancia. Él vino a hacerte cabeza y no cola. Él vino a promoverte. Él vino a bendecirte. Alguien diga amén en esta casa. El amor la lleva a un lugar de avanzar el futuro de su hija. Porque yo digo esto, yo me muero, pero le doy gracias al Señor que estoy avanzando el futuro de mi hijo Brando y mi hija Stephanie, para que esto siga de gloria en gloria. Aunque yo no esté aquí un día, está la semilla ahí plantada. Yo estoy luchando que no haya demonios que los rodee. Día y noche clamo, clamo, clamo para la protección y la cobertura de Dios sobre mis hijos. Aleluya. Ella ve que Él es que puede sanar. Ella está ahí porque escuchó solamente quizá hablar de Jesús. Ella nunca fue a una sinagoga. Quizá ella nada más escuchó hablar de Él. Y ella no sabe si Él llegó, si es verdad que llegó no solamente para los judíos, sino para los gentiles y para el mundo. Ella no sabe si eso es verdad. Ella está anhelando y orando con la esperanza que sea verdad. Qué valentía, qué perseverancia, qué persistencia tenía esta mujer. En medio de un lugar se arrodilla ella y cae al suelo. En un lugar, escúchenme pueblo, en un lugar de incertidumbre. No sé si me van a mirar como una loca y no me van a ayudar y me van a arrastrar para afuera, o quizás me van a apedrar y van a tirar piedra. Ella se arrodilla en un lugar de tensión. Ha estado ahí, en un lugar de tensión, que no sabe lo que va a suceder mañana, pero le cree a Dios. Aleluya, estás orando y clamando y no ve la respuesta. Y quizás mismo Dios, tú sientes como un silencio de Dios que te dice: no estoy ahí, pero está ahí. En un lugar lleno de esperanza también, porque Jesús está ahí. Quizás Él haga el milagro y me escuche. En un lugar de duda, ella en ese momento escucha la voz de los discípulos rodeando su oído, escuchando su oído, escuchar: ella no pertenece, no necesitamos sanar su hija. Wow. Sin embargo, ella se queda y lucha y se atreve a tener esperanza y creer que Jesús llegó también para su hija y para ella. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Aleluya. Estoy buscando a alguien que diga aleluya. Quizás, no sé si es verdad, pero quizás hoy, en el día de avivamiento en esta iglesia de liberación, quizás hoy, no sé si es verdad, lo escuché nada más, pero quizás hoy sea el día de mi milagro. Quizás, yo no sé, pero aquí de rodilla me quedo. No sé si me va a libertar hoy. No sé si es el día. El pastor dice que quizás es el día. No sé, pero yo con perseverancia, con tanés, me voy a quedar aquí esperando mi milagro. A su nombre damos gloria. My God. Necesito que sane mi hija. Se queda a luchar y tener esperanza que Jesús lo pueda hacer. Esta mujer muestra, lo digo de nuevo, una fe tenaz. Ella no se rinde después de 3 rechazos. ¿Cuántas veces te han rechazado a ti? ¿Cuántas iglesias te han rechazado? ¿Cuántos pastores te han rechazado? ¿Cuánta gente te dice: no, tú no cualificas? Ay, mira, no habla bien en inglés, no habla bien en español. ¿Cuántas puertas se han cerrado? Dios te dice en el día de hoy: te he hecho reina, te he hecho hombre de Dios, guerrero de Dios. Y la Biblia dice que el favor de Dios seguirá contigo e irá contigo. Toca la puerta, toca, toca, y las puertas se van a abrir. No porque tú mereces que se abra, porque yo te la voy a abrir para que tú me des gloria, para que tú me alabes. Yo te voy a promover, yo te haré cabeza y no cola. Yo, Jehová, para que el pueblo vea y la gente vea que cómo va a ser este inmigrante, esta persona que no cualifica, está en posición porque Jehová lo hizo. Es vergüenza a los sabios para que Él sea glorificado. Los discípulos la vieron y dice: esta extraña nos está molestando.
¿Y qué de ti, qué de yo? ¿Alguna vez te has sentido extraño en el lugar que estás? ¿Has luchado? Jesús describe a esta mujer cananea, anónima, como una mujer que tiene gran fe. Creo que nuestro milagro está hinge, está conectado a la fe, no a la opinión del hombre, no a la opinión de los líderes. Mi milagro está conectado a mi fe. ¿Le creo al hombre o le creo a Dios? ¿Cuánto dicen amén esta hora? ¿A quién tú le estás creyendo? ¿Qué palabras te han dicho que tú no vales nada, que no lograrás nada? Mira cómo esto está. ¿Qué palabra? ¿A quién tú le estás creyendo? No sé. A mí no me importa que digan y me llamen perro muerto. Yo como la mujer dijo, creo yo. La mujer dijo que hasta la migaja que cae hay bendición. Hay suficiente poder en la migaja para libertar mi hija. Hay suficiente poder, aleluya, con la migaja también para libertar mi casa. Yo no necesito el pan completo, yo no necesito que una mesa completa de alimento. Yo sé que con un poquito de fe, con un poquito de fe, Jehová va a mover la montaña. Alguien dígame en esta hora, Dios está peleando contigo. Al mismo Pedro, Jesús le dijo, hombre de poca fe, cuando se levantó la tormenta. Le quitó la mirada a Jesús. Sin embargo, esta mujer también tenía una guerra, una situación, pero no le quitó la mirada a Jesús. Y Jesús le dice, mujer de gran fe. Dos diferentes tormentas, dos diferentes reacciones. Pero la persona que mantiene su mirada en Cristo nunca cae, nunca fracasa, nunca es derrotado. Va de gloria en gloria. Aunque vengan los ríos, se levanten los ríos, venga las tormentas, las dificultades, los reportes de enfermedades, el caos, mantente firme. Lo único que tiene que hacer es seguir siguiendo a Jesús, seguir hacia adelante en fe, y Dios te va a mostrar que Él siempre ha estado contigo desde el primer día. Ese es el tipo de fe que yo quiero. Una gran fe requiere una gran necesidad. Usted ha visto que la gente se activa en la fe cuando viene el problema. Cuando viene el caos, tú lo ves llorando y nunca lloran. Tú lo ves gritando en el altar cuando viene el caos. Y está bien, porque la necesidad activa la semilla que ya estaba dentro de ti. De que no hay ningún otro, no hay otra salida sino Cristo. Entonces Dios lo está buscando. Que Dios te dice en el día de hoy, puedes llorar, llora. Puedes gritar. En esta casa no vamos a ser como esos discípulos que te vamos a echar. No, quítala de aquí, que ella no, el milagro no es para ella. No, aquí en esta casa el milagro es para todos. Aquí puedes gritar, puedes llorar, puedes tirarte en el suelo, puedes hacer lo que necesitas hacer para tu milagro. Estamos aquí para ayudarte a recibir ese milagro. Él reconoció ella que necesitaba a Jesús. Reconoce tú que necesitas a Dios. A veces pensamos que podemos resolver los problemas familiares, los problemas de nuestros hijos, del trabajo, y no nos damos de cuenta que esto es espiritual. Porque cuando tú cargas llamado, cuando cargas gloria, cuando Dios te coge de un lugar y te comienza a cambiar, se levantan todos los pichones, todos los demonios, todo lo que tú piensas, guerra espiritual, porque el enemigo no quiere, él sabe tu futuro, sabe quién eres tú en la mano de Cristo, y va a querer frustrar eso, va a querer desanimarte, va a querer matar esa semilla. Pero gracias a Dios que aquí en esta iglesia hay gente valiente que dice, yo sé qué es lo que yo cargo, yo sé mi llamado, yo sé que esto es guerra, no personal, sino espiritual, y vamos a hacer guerra de rodillas, vamos a orar. Vamos a clamar para que Dios pueda traer liberación a la casa, liberación a mi familia, liberación a mi situación. Necesitamos a Jesús. Tú no puedes resolver el problema solo. Hay muchos que han intentado mucho aquí pelear esto solo. Tú no lo vas a poder, no lo vas a poder lograr solo. Por tu familia necesitamos a Jesús. Y esta mujer entendió eso. Lo que tenga que yo hacer, la vergüenza que tenga que pasar, es aquí que está mi milagro. Yo necesito a Jesús. ¿Sabes tú que necesitas a Jesús?
Esta mujer estaba desesperada. Su hija estaba atormentada por un demonio. Y ella quería liberación para su hija en su casa. Vengo a decirte, ellos quisieron apagar su voz. Quisieron minimizarla. Échala para allá. Está gritando mucho. Está llorando en el altar. Hay un video en que se fue viral. Viral, ¿verdad? Viral. Así se dice. Millones de views. De una iglesia bien grande, bien conocida. Que por cierto vino una tormenta, un tornado de eso, y la desbarató. Están tratando de reconstruirla de nuevo. Pero hubo una mujer que mientras el pastor estaba hablando, predicando algo, ella era parte del coro de más de 200, 300 personas en coro atrás. No me estoy saliendo, hay algo aquí. Del coro atrás, ella salió gritando. Gritando la mujer. Un clamor a Jehová personal. Y el pastor se viró y le dijo: shh, cállese. Cállese. No. No. Y todo eso corrió por todas las redes porque no le dio lugar a su sufrimiento delante de Jesús. Ella tenía un clamor íntimo y el hombre la mandó a callar. Aquí no te vamos a mandar a callar. Si tú tienes clamor, clama. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú ni los pastores ni nadie conoce. Clama. Si tienes que correr, corre. Si tienes que gritar, grita. Pero si necesitas un milagro, haz lo que tú tengas que hacer por tu casa. A su nombre damos gloria. No vamos a sofocar o oprimir. O si deciste tú no mereces tu milagro, tú lo mereces. Tú mereces tu milagro ya. Todos necesitamos. Y Dios viene a decirte: tú tienes una voz. No te rindas. Ella era cananea, no israelita. Ella no era de Israel. Ella tenía límites para ellos. Ella no estaba para estar en la mesa con ellos. Para ellos ella no tenía nada que buscar ahí. O derecho. Ella estaba sin voz, sin derecho, sin poder. No había razón por la cual tenían que escucharla. Sin embargo, ella habló, gritó, le dijo a este rabino judío, hijo de David, desesperadamente, ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de mí. Entonces ahí vino la ayuda del cielo. Y en ese entonces, cuando ella habla que Jesús, para mí, un paréntesis, para mí cuando Jesús la llamó, creo yo, Jesús sabe todas las cosas, ¿verdad? Jesús sabe todo. Estoy seguro que Jesús ya sabía la fe de esa mujer antes de ella mostrarlo, ¿verdad que sí? Lógico que él sabía, ya esta mujer, wow, ya estaba wow, lo que viene para acá está duro. Y estoy seguro que él entendió la postura y el mal entendimiento de los discípulos en ese momento, que pensaba que él iba a ser un rey que para romperle, derrotar el imperio romano, todas esas cosas. Ellos estaban, mira, así inflados. Y lo que ellos estaban pensando por dentro, creo que eso es lo que Jesús habló. Jesús habló lo que ya los discípulos estaban pensando: esta es una perra, ¿qué es esto? Y él habló lo que ellos pensaron. Luego viró para que vea hasta los perros. Mira la fe de esta mujer, porque ellos merecen un milagro también. Y la sana y la liberta. Sin embargo, para que vea que él no estaba en la misma página que ellos. Pero dejó que se manifestara para que ellos vean que el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. Para los blancos, para los negros, para los latinos, para todos. Un solo Dios, un solo Cristo. Nadie dijo, en su nombre damos gloria. Para todos. Porque Jesús la ignora primero, pero ella siguió. Ella vino. Toca a tu vecino y dígale: ella vino. Si ella vino la segunda vez, es porque la alejaron la primera vez. Si ella vino, porque ya estaba ahí. Cuando él habló, ya ella estaba ahí. Y dice que luego ella vino. Sin embargo, que la echaron para afuera. ¿Cuántas veces te echaron para afuera? No te convierte en víctima.
No te conviertes en víctima. Ay, bendito, me hablaron, me jalaron. No, no, regresa otra vez. Regresa otra vez. Yo, tú necesitas algo. A mí no me importa. Me cerrará la puerta, la voy a abrir de nuevo. Vengo. Esa es la actitud que Dios está buscando. Esa es la actitud. Ella no dijo, yo no voy a ser víctima aquí. Ay, bendito. Me empujaron, pero ella vino de nuevo. Toca a tu vecino, diga, sigue, 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 sigue. Sigue tocándolo. Sigue tocando la puerta. Busca a Cristo. No te rindas. Ya ella estaba ahí, pero vino de nuevo. Vino de nuevo. Pero ella vino. Echó la gente para un lado. Hizo lo que tenía que hacer para su milagro. Tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer para tu milagro. Estás clamando, estás ayunando, estás orando. Eres persistente. Eres una guerrera. O fácilmente te rinde. Ay, no se me cuadró la cosa como yo quería. Ya. Ya esto no va a pasar nada. No, no. Ay, imagínate que si esta mujer viene, ay, me empujaron, ay, yo no vuelvo allá a esa iglesia de nuevo. Y se pierde el próximo domingo, que era su milagro. Alaba la gloria. No, 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 ella dice que me hablen peste, que me llamen perro. Ella tenía más revelación debajo de la mesa que los que estaban en la mesa. Ella tenía más revelación debajo de la mesa de los que estaban sentados a la mesa. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Ella dijo, este hombre me va a sanar. Hasta la migaja me voy a comer yo. ¿Cuántos alaba a Dios? Hay poder en estas cositas chiquitas. Hay poder. Aquí hay poder para tu vida. Aquí hay poder. Aunque tú pienses que eres poquito, hay poder suficiente para libertar tu casa, tu esposo, tu marido, tu esposa, tus hijos y los hijos de tus hijos. Hay poder suficiente. Oye, cuatro los creen. Cuatro los creen aquí. Cuatro los creen. Rompe techo aquí. ¿Dónde están los rompe techo? ¿Dónde están los que tienen fe? Como el centurión que diga, tú no tienes que ir a mi casa. Yo no soy judío, soy gentil. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Solo di la palabra. Cuando dicen amén esta hora. ¿Dónde están los que tienen fe para su casa, para sus hijos? Hay una nube sobre mi familia, pero no me importa. Porque Dios me ha prometido victoria. Victoria para mi casa. Victoria para mi familia. Aleluya, me puede decir lo que sea, pero yo me quedo. Y en ese momento era el comienzo del ministerio de Jesús en milagros y prodigios. Y esta mujer, si usted está en busca de un héroe, esta mujer es tu héroe. Porque ella no pertenecía, ella se parecía como de otro lugar. Era de otro lugar. Sin embargo, ella le cambió la trayectoria a Jesús. Desde ese momento adelante, Jesús se fue a todos los gentiles. Ahí en ese momento, él iba en una misión a los judíos nada más, a los judíos. Y esta mujer lo impactó tanto que dijo, vamos a ir a los de los gentiles, porque esta gente es tan dura, esta gente tiene fe, más que los que andan conmigo. Los que andan conmigo están en busca de posición. Los que andan conmigo están en busca de autoridad. Los que andan conmigo están en busca de otras cosas. Vamos a esta gente sencilla, humilde, que quizás inmigrante, vamos donde ellos. Y ahí se fue, ahí le dio de comer a los 5,000. Primer milagro, que eran todos gentiles. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y por ahí siguió siendo milagro los gentiles. Dios te dice a ti, tú te sientes gentil, gloria a Dios, porque el milagro más grande lo vas a recibir tú y yo en el día de hoy. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Viene abundancia para tu casa. Viene abundancia para tu casa, lo digo de nuevo. Viene provisión para tu casa. Viene grandeza para tu casa. Estoy profetizándole a alguien, no sé por qué me metí aquí, pero siento que hay un mover radical que viene por tu persistencia, por tu labor, por creerle a Dios, por sufrir cuando no tenías que sufrir, por ser golpeado cuando te golpearon y merecedor. Aleluya. Pero todavía tiene un clamor en tus labios. Todavía tiene fe suficiente para creerle a Dios. Santo, yo siento a Dios en esta hora. Reclama tu voz, mujer, hombre de Dios. Haz tu pregunta. Llévala a la cruz.
Que nadie te quite tu voz. Di tu verdad. No esconda lo que está pasando en tu casa. Esta mujer tenía la valentía de hablarlo. No solo a Jesús, a los discípulos, a todos los que estaban ahí. Mi hija, lamentablemente, está poseída por unos demonios. En mi casa hay conflicto. En mi casa hay un problema que yo sé que nada que yo pueda hacer lo va a resolver. Solo tú, maestro. Hijo de David. No tenga vergüenza. Porque hoy eres tú, mañana soy yo. Hoy tú estás sufriendo, mañana yo estoy sufriendo. Hoy es tu hijo, quizás mañana es mío. Pero la Biblia dice que juntos venceremos y damos batalla. Y para yo ser guerra espiritual en mi secreto, yo tengo que saber lo que te da. No soy bochinchero. Es que si tú quieres tu milagro, la Biblia dice donde hay dos o tres unidos en clamor, clamando por uno y el otro. La Biblia dice que se hablen los unos y el otro. El problema, el conflicto, no lo esconda. Dios quiere saber tu problema. Y el pueblo debe saberlo. Porque aquí no hay nadie perfecto. El único perfecto es Cristo. Nadie, ni su pastor, es perfecto. Es Cristo. Y por eso, si me pasa algo, se lo voy a decir. Porque hay poder en la unidad. Hay poder cuando el pueblo junto, aleluya, clama por cada uno de nosotros. Cuando clamamos juntos, hay poder. Pero ella vino. Y por ella venir, Dios la escuchó. Y usted puede cambiar la opinión de Dios. Tu voz cuenta, tú cuentas. Y eres hija y hijo de Dios. Ella reclamó un lugar en la casa, no de privilegio. Ella reclamó un lugar en la mesa, pero no de estatus. Ella declaró un lugar de humildad, donde solo las migajas caen. Ella dijo: está bien, yo lo que quiero es estar. Yo no busco posición, no busco lío, no quiero detener el avance de Jesús. No lo quiero detener. Yo lo que quiero es un milagro para poder entonces enviar la palabra a los demás gentiles, a la demás familia mía. Pero mi hija necesita un milagro. No busco posición, no busco título, no busco nada. Perdona que te interrumpa. Dios está buscando a alguien que lo interrumpa. Aleluya, que lo interrumpa. Está bien interrumpir a Dios y decirle: Señor, I'm sorry, yo sé que tú tienes una misión más grande en este país, en Israel, lo que sea. Pero en mi casa hay una necesidad y necesito que me escuche. Y tú me dijiste a mí que si yo clamo a ti, tú me vas a responder. Aquí estoy. Emma, me rodillo porque reconozco que tú eres el rey de reyes y señor de señores, que no hay nadie como tú. Aleluya. Soy humano de carne y hueso y necesito un milagro de Dios. Ella estaba dispuesta. Jesús alabó su fe. Jesús alabó su fe aún debajo de la mesa. ¿Qué pregunta tú tienes para el Señor? Póngate de pie conmigo. ¿Qué está buscando del Señor? Ella persistió. Permaneció humilde a los pies de Jesús. Hasta conseguir su milagro. Estoy hablando a alguien aquí. ¿Con qué frecuencia nos damos por vencidos cuando la respuesta que queremos no llega? ¿Cuántas veces tú te has dado de vencido? ¿Cuántas veces tú estás dispuesto a venir al altar de rodillas, domingo tras domingo, a los pies de Jesús, para que cambie tu vida? ¿Cuántas veces has dominado tus emociones? ¿Has dominado tu angustia, incertidumbres? ¿Has dominado todos esos sentimientos? Porque lo que conmovió a Jesús fue que ella no debía de haber reaccionado así. Eso es lo que estremeció el corazón de Jesús. ¡Wow! Hasta de mi misma boca la llamé perra. Y la tipa dijo: es ok, vamos para encima, quiero mi milagro. Mateo 11,
28:30 dice: venid a mí todos los que estéis cansados y agotados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Iglesia, una gran fe requiere ser persistente, creerle a Dios, caer de rodillas y esperar su milagro. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor por eso? Una gran fe no se rinde. Una gran fe no busca excusa. Una gran fe le cree a Dios solamente, aunque todo lo demás diga lo contrario. A mí me habló el Señor. A mí me prometió el Señor. Y si no me prometió y no lo escuché, también Él dice: ven a mí y yo vengo. Estoy hablando a aquellos que han esperado años y todavía no han recibido lo que tanto han esperado. Puede ser que hoy sea tu día. Hoy le llamamos domingo de liberación, domingo de sanidad, domingo de impacto para tu vida. Y creo que todo se termina y queda aquí. Jesús dijo: tu fe ha causado que cuando tú llegas a tu casa, tu hija ya está sana y ya no tiene esos demonios atormentando a sus hijas. Tu acción hoy puede terminar y darle algo de final a lo que tanto tú estás luchando. Hable con un acto de fe, con un acto de reconocer que no puedo resolver los asuntos de mi casa, de mi familia, de mi esposo, de mi trabajo sin Cristo. Cristo es el todo. Con Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Tú no lo puedes hacer solo. A veces tratamos de hacerlo y Dios te dice: solo no puede. Ven a mí, haré descansar. Hago un llamado ahora. Me pasé por 10 minutos, 11 minutos. Y dije que iba a hablar 20 minutos. Hago un llamado para aquel que no tiene a Cristo en su vida, que está visitando. Que sea hoy tu día de salvación. Habrá alguien aquí que dice: mira, lo he tratado todo, he estado allí. Pero hoy, con todo pretexto, todo lo que yo he pensado, la iglesia, el evangelio, todo eso lo boto a la basura, porque hay una oportunidad que Jesús está delante de mí y yo quiero acercarme a Él y cancelar todas las voces negativas, todo lo que me digan que el milagro no es para ella, tú no lo mereces. Si eres tú, ven. Dios te quiere salvar hoy, Dios te quiere bendecir hoy. Si ha una vez entregado tu vida pero te ha descarriado, este es el momento de reconciliarte con el Señor hoy. Si estás aquí, es este momento. No voy a durar mucho en esto, porque el que Dios tocó, lo tocó ya, ya sabe lo que tiene que hacer. Si está aquí, no te avergüences, como esta mujer no se avergonzó, vino al altar, vino delante de Jesús con los discípulos, todo, sabiendo que aquí iba a haber conflicto, pero ella venció todo conflicto, venció todo lo que estaba ahí y recibió su milagro, no solamente para ella, sino para su hija.